Bueno, buenos días. Cuando este proyecto, cuando comentaba José Ignacio, se me gustó el concepto de selección de los alumnos. Lo que estamos hablando, como decía anteriormente, es de un proyecto muy innovador. Por el equipo que está sentado junto con vosotros, que nos ha prestado. Normal, y espero que no le hagan la atención. Tecnologías, orientación del perfil, en lo que son las competencias del propio crecimiento de los estudiantes y de las estudiantes. Quien acabe realidades que apenas tienen ningún margen de... Y quería saber si usted opina que es un asunto sobre el que se prioriza en una oficina dentro de 2 años. ¿Cuáles serían las tareas a las que podría enfrentar? Pero también hoy hay una gran noticia de educación y de FP. Entonces, démosle la relevancia que tiene, que la tiene. No es habitual. Pero lo que puedo asegurar es que cada uno de nosotros lo celebramos, recordando cómo estábamos hace 3 años. Los estudiantes van teniendo, pero no para hacer una selección al final del recorrido, sino para, como debe hacerse, evaluativa. Señor, Fernando, la situación. Nosotros esperamos que, si no es así, bueno, pues deberíamos saber cuáles son los siguientes pasos. Por ejemplo, o paralizar desahucios, ¿qué opinas? Las cosas cuando se producen, y no antes. No se han producido, no tengo de momento nada que ver correspondientes. Pero insisto, yo creo que es bueno que hemos demostrado la información y entonces tendremos opinión, ¿no? Ya está en directo de una entrevista que es Padres y Maestros y pues, de facilitar alguna información también de cómo va a ser el proceso de acceso de los jóvenes interesados en este proyecto, porque yo así escuchando esta propuesta que nos habéis hecho esta mañana. Gracias. Nosotros como centro público lo que vamos a que haya un efecto llamada y que venga mucha gente, eso ya ocurre y que hacen de polo atrayente sobre el conjunto de los alumnos. Nosotros todos los años dejamos